Nosotros, acá en el hospital, eh, estamos brindando un servicio de, re, de reconstrucciones mamarias junto con el servicio de mastología, o sea, la unidad de mama. Ellos, en realidad, nos derivan a las pacientes cuando ya están en condiciones y tenemos dos instancias para poder hacerlo. Una es en, una, en un primer momento, cuando se hace la adenomastectomía y esa reconstrucción, y la otra es diferida. Y el, el fin es tratar de darle. Eh, que recupere la paciente el símbolo de feminidad que es la mama y que en muchos casos en la historia, o sea, en la evolución de la mastectomía antes eran cirugías muy mutilantes. Hoy en día, con algunas técnicas, puede ser menos agresivo, siempre priorizando lo oncológico, ¿no? O sea, siempre que lo oncológico no esté por encima de lo estético. En esas dos formas de reconstrucción mamaria, que es lo que estamos hablando, en la reconstrucción inmediata se haría del proceso reparador, ¿no es cierto?, de la mama en la misma cirugía que se hace la adenomastectomía. Esto tiene muchas ventajas y desventajas, ¿no?, como todo en medicina. La ventaja sería hacerlo todo en un tiempo operatorio, este, reducir los costos también en salud, que implica la reconstrucción y hacer otra cirugía por separado, pero también algunos puntos y que también eh, discutimos permanentemente con los colegas, con los mastólogos y demás, de aquellos pacientes que, Pueden ir a una reconstrucción inmediata o otro grupo de pacientes que tienen que ir sin dudas a una reconstrucción diferida. Digamos, cada caso debe ser valorado individualmente. Cada paciente es única e irrepetible. Y tenemos que valorar desde el cuadro clínico general este, otras enfermedades, comorbilidades y demás, para seleccionar este, los pacientes o compensar enfermedades como hipertensión, este, que estén descompensadas, diabetes y demás, para poder ir a una cirugía segura. Cuando una mujer pierde su mama, o sea, o tiene que haber sido adenomastectomizado, pierde un signo de feminidad por excelencia, ¿no es cierto? Y eso en la esfera biopsicosocial que definiría el estado de salud es algo con un, digamos, un impacto importantísimo. Entonces, en estos casos, más allá de las, de las disquisiciones estéticas y demás, está el tema de volver lo más, algo lo más parecido posible a una mama normal. Pero para lograr esto este, hay que ser, tener en cuenta muchos factores eh, como el tipo de paciente, el biotipo corporal, cómo está la mama contralateral, cuál es el volumen, si está caída, si hay que hacer otro procedimiento. y eso es algo que hay que saber que a veces se hace una reconstrucción de la mama y después, para simetrizar y mejorar los resultados también se aborda la mama contralateral. A mí me parece importante, aprovechando que se acercan los medios acá a hablar con nosotros, que hoy en Argentina mueren por esta causa, es decir, por cáncer de mama, 5.600 mujeres. Este, esto es una realidad realmente inconcebible estando con la medicina actual, moderna que tenemos hoy. Y esto en gran parte este, es porque nunca llegamos a un diagnóstico precoz, o en muy pocos casos. ¿sí? El, ¿Cómo cambiar esta, cómo revertir esta situación? Se podría lograr eh, logrando un diagnóstico precoz. Y esto es... Control con autoexamen mamario a partir de los 20 años, control clínico por un especialista, por un ginecólogo o mastólogo a partir de los 30, y las mamografías que tienen que hacerse a partir de los 35 años en adelante.